Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, cantando el milagro, aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando, aleluya. Esta canción es por todo lo que he pasado, que por desgracia me ha tocado pasar a mí con mi sobrepeso, y gracias a Dios, mirar, lo he conseguido. Ole tú, muchacho. Espérate, no te bajes, baby, ahí, Mar. Yo, por ejemplo, quiero que me cuentes... Espera, David, quiero que me cuentes un poquito lo que acabas de decir así rápidamente, porque no te he escuchado. Pues, por desgracia, tuve a mi hija, se me pararon las tiroides totalmente y me puse en 140 kilos. Lo he pasado muy mal, tuve que dejar los escenarios. Y gracias a Dios hoy puedo contar que estoy bien, me operé de bypass gástrico y la verdad Mar. Que lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Ves? Es por lo que digo yo, detrás de cada actuación hay un sentimiento, o sea, eso no se puede evitar, o sea, no estamos favoreciendo a nadie, simplemente es que no sé qué decir. Yo te voy a decir algo porque creo que me siento en la facilidad de decírtelo. No dejes que nunca nadie te haga pensar que no vales lo que vales, ¿vale? Muchas gracias. Porque hay mucha gente que intenta hacerte de menos, no a ti, me refiero en general. Y no tienes que dejar que nadie te haga pensar que no vales para lo que te gusta, ¿vale? Muchas gracias, Ana, de verdad. Y además, cierto es. Tienes una cosa que el resto de tu compañera no tiene, igual que el resto
tienen cosas que tú no tienes, ¿no? Y tú tienes una voz personal, diferente, que te hace única. Muchísimas gracias. Me encanta. Mucha suerte, cariño. Mar, tienes que, de verdad, yo te conozco poco, solo de los escenarios, pero creo que tienes que empezar a confiar muchísimo más en ti, porque vales más de lo que tú te imaginas. Y lo que te ha dicho Ana, no dejes que nadie te hunda. Simplemente lo que te digan te tiene que hacer crecer y crecer y crecer. Así que adelante y sigue así con como lo haces, Mar. Solo quería decir, para terminar, que espero que todas las personas que tengan el mismo problema que yo echen adelante, le echen muchas narices, que se hace falta muchísimo esfuerzo, pero que consigan sus sueños y no se queden así, ¿sabes? Que no se convenza con lo que tienen, que se puede. Cierto es. Fuerte aplauso, por favor, para Mar. Hola, guapa. Muchísima suerte, guapa.